Muchas gracias, compañeros. Vamos ahora con declaraciones en el campamento de Tigres. Nahuel Guzmán confía en su equipo, pero no de más. Escuche por qué. Los ocho que estemos vamos a ser candidatos y después será partido a partido. La verdad no quiero ni creo que sea conveniente ir mucho más allá del primer partido que nos toque. Es un deseo. Obviamente llegué con objetivos altos de intentar pelear. Por suerte las cosas se van dando, pero hay que estar tranquilo. No hay que apresurarse. ¿Cómo es el fútbol? No, a veces te pone a Nahuel Guzmán en una posición de que él no es un arquero tan sólido, porque no sabe salir. Los porteros juegan en esa pequeña línea de villano a él. Y hoy es un héroe, ¿no? Después de lo que hizo con Querétaro. Y también el partido del Clásico. Entonces, yo creo que así es el fútbol en nuestra liga, es resultadista. En una semana estamos bien, Tigres hoy está muy bien. ¿Qué pasa si Tigres llega a la liguilla con dos derrotas? Veremos qué pasa. Hoy Tigres tiene más portero en Nahuel Guzmán que lo que tuvo en el Matute y en Palos. Sí, sobre todo en personalidad y experiencia. Es selección argentina. Mira, tengo un conocido de Grasshopper en Suiza. Y fíjate, güey. Y su pariente vive aquí en Monterrey y es vecina de los departamentos de Nahuel. Y me comentaba el otro día que le dije, ¿te acuerdas aquel amigo que tenemos? Bueno, mi pariente. Y que le dijo de Suiza, es uno de los porteros latinoamericanos jugando en Sudamérica más reconocidos en la actualidad. Porque tiene un estilo, un tiene estilo que un hace corte. Que esto se, que te ¿sabes acuerdes qué de es lo que me gusta de este portero? Se avienta unos ridículos tremendos o malas decisiones que caen en gol. No se cae moralmente. Es de piedra. Lo que la sí, siguiente tiene te hace que un paradón. Mejorando. No se cae. Sí. Son los centros que están por un costado. Sí, ahí creo que tiene que aprender a salir. No, a veces creo que no mide la pelota, no es tiempista. Lo que pasa es que para tan afuera del marco. Bueno, aunque aquí estamos viendo a favor de Tigres. Pero independientemente, lo de Nahuel siempre nos va a dar. Porque así como yo, por ejemplo, veo que salva la del Clásico al final... Que es más errores yo también creo que que regala el primero del Monterrey donde sale claro, checar, donde no voy a yo checar. Yo creo que lo regala. Y yo creo que a mí lo que me llama la atención en Nahuel es... El de Santos, que mal día. Es de acá arriba es crack. No se cae. Un error no se cae. De hecho, el día que vinieron los errores de Santos, pues él cuestionadísimo, el de la derrota del 4-1 con Santos, Nahuel participa en dos o tres goles. Y en el vestidor, dijeras tú, ¿iba a estar llorando, caído? No. No te digo que estaba bailando, pero estaba entero. No, y luego tiene esa fortaleza. Los riesgos que corre valen la pena. Este es parte de su personalidad. Por eso, pero el volado que viven. Se tira, yo estoy de acuerdo que le va a costar de repente un error, pero en los errores contra los aciertos, ¿valen la pena? ¿Ustedes creen que sí? Yo creo que él hace bien en jugar afuera del marco porque es como él siente el fútbol. Ya él no fue atajador. Y mira que yo te agarro todas, pero él que se aventó el portero de Querétaro para perder el partido. Esa sí duele. Entonces, ellos van, no todos los porteros, a nadie, ¿verdad? Pero, viven en la pequeña raya ¿qué te de ídolo villano. El portero.